rektore jauna, unigesko lendakaria, deustoko gobernu konseinuko kideak, lagun eta dizkideak, arratzalde denoi eta gure ongi etorria ekitaldi honetara. Gaur gurekin daukagu Deusto Unibertsitateko bi personaltasun garrantzizkoak. Batetik, Juan Mari Jauna, Etaveste Mario Fernández Jauna, Milla Esquer de hoy, Gurekin, Egote gaitik. Retorno magnífico de la Universidad de Deusto, presidente de UNIGES, miembros del Consejo de Gobierno, amigas y amigos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo acto que organizamos conjuntamente Deusto Business School y Deusto Business Alumni en esta centenaria Universidad Comercial de Deusto. Hoy contamos con la participación de dos personalidades muy vinculadas a esta Universidad de Deusto, Juan María Nín y Mario Fernández, ambos formados en esta Universidad de Deusto y ambos muy vinculados a ella, Mario como profesor de Derecho Mercantil durante muchos años y Juan María como miembro del Consejo de Gobierno de Deusto Business School y de la Universidad de Deusto. Es un honor para nosotros organizar este acto en el que Juan María Nin presentará su nuevo libro Por un crecimiento racional. Y a continuación tendremos la magnífica oportunidad de asistir a un debate entre Juan María Nin y Mario Fernández moderado por el decano de Deusto Business School Guillermo Doronzoro. Este acto va a ser transmitido por streaming para que pueda ser seguido por compañeros que tienen interés en el acto pero que no han podido desplazarse a este auditorio. Paso a comentar brevemente el currículum de Juan Mariani. Ha ocupado puestos de alta dirección en el banco hispanoamericano El Central y Santander entre 1980 y 2002. Consejero delegado del Banco Sabadell entre el 2002 y 2007. Director general de la Caixa entre el 2007 y 2011 y vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank hasta el 2014. Ha sido presidente de la Fundación España Estados Unidos y consejero en empresas de gas y petróleo como Cepsa, Repsol y Gas Natural. En la actualidad mantiene su vínculo con el mundo financiero como consejero de Societe General y como colaborador de los fondos Corser y Permira. También está en los consejos de ASBI, Día y Azora. El nuevo libro que hoy nos presenta Juan María Nín, Por un crecimiento racional, de la gran recesión al estancamiento, soluciones para competir en un mundo digital, es sin duda una obra valiente con la experiencia de quien ha vivido personalmente y en primera línea ...muchos de los acontecimientos, que toma claramente partido... ...y que busca provocar un debate necesario. Sin más, Juan María, tuya es la pregunta. Magnífico rector, presidente de Unigest, presidente y decano... ...de la Deusto Business School, de admirado y querido Mario... ...y amigas y amigos todos que estáis aquí, en primer lugar agradecer vuestra presencia y, y agradecer por supuesto el amparo institucional de la Universidad de Deusto y de Deusto Business School. Dicho esto, también eh, en este capítulo y después de haber pasado unos minutos eh, con todos vosotros, pues agradecer la, la oportunidad que me dieron mis padres, por supuesto, de atender. Mis estudios en esta universidad donde además pues, tuve la oportunidad de casarme, ¿eh? Alicia, que nos casamos aquí en la universidad y también a todas aquellas instituciones y amigos pues, que me han ayudado en el desempeño personal y, y profesional. ¿no? Y es precisamente consecuencia de, de ese entorno, ese entorno positivo, no muy al uso de los tiempos que corren, donde en un momento determinado de mi vida profesional de merecido Descanso, pues eh, tomé la decisión de contestar a una pregunta que se me ha hecho mucho de oye, ¿qué ha pasado? Es una pregunta extraordinariamente compleja el que ha pasado, eh, porque la crisis ha sido de una magnitud que nos llevó al abismo. Eh, estuvimos en el abismo, hemos salido de momento de él, pero que no solamente nos llevó al abismo, sino que ha tenido consecuencias eh, posteriores, que podemos empezar a vislumbrar pero que van a tener en el futuro eh, seguro eh, un impacto grandísimo en nuestra sociedad. La pregunta de qué ha pasado es una pregunta muy lógica eh, y que me situó ante un punto de responsabilidad de contestarla y de contestarla como voy a decir porque he sido una persona privilegiada en el sentido de que he tenido una experiencia práctica de la crisis en España y fuera de España y he estado muy presente en los foros internacionales en los que había que estar algunos decisivos como, como es el club bilderberg que es el club más, más serio y más potente de pensamiento y posterior decisión a nivel internacional en las reuniones del fondo monetario internacional pero también la suerte de practicar una profesión que es la banca desde un observatorio privilegiado que permite si se trabaja bien Conocer el micro, es decir, qué pasa de verdad en la sociedad, pero también estar acompañado de instrumentos de medición y de análisis muy sofisticados. Si a eso se le une la combinación de una sólida formación eh, académica, y recuerdo cuando el editor me decía, hombre, Juanma, eh, cuando le mandé el primer borrador, me dijo, este libro es inhumano. Le dije, ya vamos bien, ya vamos bien. Dices que tiene notas de pie de página, vamos mejor. Cuadros sinópticos, digo, efectivamente, estoy formado en Deusto. Lecturas recomendadas, digo, pues, pues exactamente es así. Eh, esa formación también, ese, ese soporte académico, ese nivel de rigor y de exigencia que los que hemos tenido el privilegio de asistir en Deusto. Y también yo fui becario del gobierno inglés en la London School of Economics, es lo que te lleva a la decisión de decir, bueno, pues vamos a intentar explicar qué ha pasado. Y vamos a intentar explicarlo desde un punto de vista no académico, que sería, por mi parte, una pretensión fuera de lugar, pero sí de divulgación académica. ¿no? Y, y, y el libro lo dice, en la entrada dice, este es un libro mío, eh, es un libro contrarian, como dicen los anglosajones, es decir, es un libro contra, porque es un libro muy respetuoso con las personas y con las instituciones. Y ya solo por esto es un libro que marca un tono contrario, con gran satisfacción por mi parte, y se presido ciertamente algo impertinente en mis aproximaciones a estos temas, al ser un libro contrarian por ese respeto a personas e instituciones, algo que llama la atención. Pero también es un libro contrarian eh, en el sentido de que es un libro eh, sobre economía, sobre la crisis, eh, de divulgación académica pero es un libro eh, que rescata valores y rescata ideología. Es un libro perfectamente eh, impertinente eh, y contrario al modo de pensamiento único eh, que nos invade. Y, por lo tanto, es un libro construido muy eh, sólidamente en una línea de argumentación ideológica que bebe en lo que es la más pura tradición europea y, por lo tanto, es un libro que arranca. Eh, con los grandes economistas españoles, eh, la Escuela de Salamanca, por cierto, Escuela de Salamanca donde los padres jesuitas tienen un papel fundamental, que entronca con la otra gran escuela europea, que es continuidad de la Escuela Española de Salamanca, que es la Escuela Austriaca, y por lo tanto ese pensamiento profundo, liberal, eh, europeo, eh, que, como digo, pues, eh, continúa con Hayek. Continúa con Mises y con tantas otras personas que han ayudado a construir esta aproximación a la economía. Es un libro eh, que en ese armazón ideológico va analizando los acontecimientos y los pone frente a la otra gran escuela de pensamiento económico que es la escuela anglosajona. ¿Eh? Por lo tanto, es la escuela de, de Keynes, es uh, la escuela científica, es decir, es la escuela que piensa que las ciencias matemáticas o las ciencias físicas o las ciencias estadísticas son transpor transportables al 100% al mundo de la economía con la vana pretensión de considerar a la ciencia económica una, una ciencia empírica. Yo no niego, por supuesto, la utilidad de las herramientas estadísticas y del análisis. Incluso matemático de la realidad, pero sí la, el valor absoluto de la misma. Una escuela, insisto, muy keynesiana, eh, muy positivista eh, y por lo tanto muy volcada a lo que llamamos la ingeniería social. Los hombres, las personas, hemos adquirido experiencia suficiente como para conocer lo que ha sucedido proyectar lo sucedido al futuro y controlar la vida económica eh, de los ciudadanos y por lo tanto su vida política. la ingeniería social decían algunos antes del abismo del 2008 nos servirá para lograr definitivamente la gran estabilidad y de la misma forma pues que Kant anunciaba la paz eh, perpetua o que la visión de la multilateralidad en las relaciones internacionales aseguraba el imperio de la ley en el futuro y la desaparición de las guerras, pues eh, la visión keynesiana socialista de la economía permitiría conducir y dominar el comportamiento de los ciudadanos y sus consecuencias económicas. Esa escuela europea que usa el libro, que parte de la humildad eh, en el reconocimiento del comportamiento de las personas, que. No suele ser racional y en el libro se explica bien, las personas nos movemos más por factores vinculados al riesgo o a la incertidumbre que por decisiones racionales, significa que sí estamos muy lejos de controlar. Por lo tanto, el armazón ideológico del libro es muy potente, es muy tradicional, es muy europeo, tiene ese punto de aproximación desde la humildad y la duda y desde la fragilidad. De nuestras sociedades y por lo tanto siempre con la pregunta de eh, dónde está el riesgo, cómo son los ciclos, estamos a salvo, qué es lo que puede pasar y cómo debemos actuar. No? Al final, pues hay algunas frases en el libro que condensan todo y yo no pienso evitaros el, el, la lectura del mismo, ni muchísimo menos. Esto no sirve para pasar el examen, donde se termina diciendo, por condensar alguna manera, el crecimiento económico es la consecuencia del recto comportamiento de los ciudadanos. Es decir, el recto comportamiento de los ciudadanos, del mundo privado y de las instituciones privadas, y por lo tanto también de una correcta gestión de lo público y medida gestión de lo público, produce crecimiento económico. No, en absoluto, la ingeniería social. Y ahí está un punto de debate en el libro, muy, muy moral y nada al uso, en el sentido de que, y también deberíamos recurrir a, a, en estos momentos a la Escuela de Derecho y, y al punto de ruptura que significó Kelsen, donde se afirma con contundencia que no todo aquello que emana como disposición positiva por parte del Gobierno de la vida de los ciudadanos, y da igual que sea la obligación de llevar un casco cuando uno va en moto, o el tipo de anzuelo que se puede usar para pescar, o... Eh, cualquier normativa de tipo local o regional, no por el hecho de venir de una autoridad instituida, esa norma, uno, debe ser respetada y dos, tiene valor. Preexistente a cualquier norma positiva está eh, el tema de los valores y, por lo tanto, los principios generales eh, del derecho y los valores éticos y morales que su sustentan, insisto, el recto comportamiento de la sociedad, cuya parte más importante, por supuesto, es la parte privada de la misma, los ciudadanos y sus instituciones, con un mundo público accesorio. En esa discusión moral, lo que se dice es, oiga, en el año 2008, en el abismo, cerramos un ciclo de 50 años. Empieza en Bretton Woods y Bretton Woods significa la toma de decisión respecto de la capacidad de los gobernantes de usar las palancas de la demanda para construir el crecimiento económico. Y ese ciclo se va agotando prácticamente hasta llegar al año 2000. Básicamente, ¿en qué consiste? En una visión de la economía por la cual se puede estimular la demanda sin necesidad de que el ahorro y el capital fundamenten el crecimiento económico. Y, por lo tanto, eso va derivando en... Uno, un dinero que no tiene más respaldo que la confianza política, es decir, Nixon en 1971 desvincula definitivamente el dólar de cualquier referencia externa y por lo tanto introduce una fragilidad terrible en el sistema, y es que el dinero vale lo que quieran los políticos, el sistema político. Y dos, a medida que se cree que la economía debe caminar por una senda de inflación, algunos dicen el 2, nunca he entendido por qué, o el 1,98 o el 2,01. ¿Por qué el 2? ¿no? Lo justifican, ¿no? Un poco de inflación y también un crecimiento basado en, en, en el consumo. Consuman ustedes, serán más felices y además me votarán en las próximas elecciones. Con eso se construye el bienestar económico de la sociedad. En el año 2000 está muy claro, desde Bretton Woods, por poner una fecha, que se ha agotado el crecimiento de ese ciclo. Es un ciclo largo de 50 años, de aquellos que, Kondriatev, que fue el primero en describir ese carácter de los ciclos largos de la economía, por cierto, se negó a reconocer ante Stalin el final del capitalismo y fue fusilado inmediatamente esa misma semana. En el mismo momento Keynes eh, reconocía el final del ciclo capitalista y otros muchos economistas occidentales. Continate fue un hombre honesto y le dijo, mira, no es exactamente así, podrá continuar de otra manera. ¿no? Entonces, en ese final de ciclo, cuando nos asomamos al 2002, queda claro que hemos agotado, uno, el factor demográfico como factor de crecimiento, es decir, la curva de crecimiento de población y la forma de la pirámide lo agotan. Dos, la productividad que ha inyectado crecimiento derivada de la revolución industrial y de la tecnológica, no de la digital. Y tres, queda claro que el ciclo también se va agotando porque el destrozo ecológico, el abuso eh, del medio ambiente, que fue una palanca de productividad para crecer, resultaba ya suicida o insoportable. ¿Cuál es la reacción? cuando se va agotando el ciclo y vemos la explosión, que todos recordaréis, de la burbuja tecnológica. Pues más queroseno. Sé, no. Entonces lo que se dice es, oye, las terras, los enron de este mundo han quebrado, año 2000, muy fácil, que consuman más. ¿Y qué hay que hacer para que consuman más? Desregular el sistema financiero, aplicar las ciencias matemáticas, las ciencias estadísticas al shadow banking, a la banca en la sombra, vamos a inventar productos derivados que permitan. Controlar el riesgo, van a eh, futilidad humana de controlar el riesgo que es inherente a la actividad económica y, por lo tanto, vamos a excitar el consumo bajando los tipos de interés, vamos a inyectar más dinero en la economía, vamos a ver si provocamos inflación que es una manera de cobrar impuestos sin que el ciudadano se dé cuenta y no hace falta pasar por el Parlamento y, además, vamos a excitar la demanda de eh, consumo no solamente con el crédito fácil de bienes de consumo, sino que además vamos a excitar el valor del inmobiliario. Y se empiezan a dar crédito a los llamados ninjas, no income, no job, eh, y a todo tipo de personas que pasaban por delante del sistema bancario para darles crédito. Y se rompe la relación entre el banco y el cliente, porque con los productos derivados y, por lo tanto, todos los instrumentos financieros sofisticados se piensa que ese riesgo, que es un riesgo alocado, se puede amortiguar y colocar en los mercados. De la burbuja tecnológica final de ciclo a la burbuja inmobiliaria, hasta que en el 2008 la incertidumbre y la fragilidad del sistema quiebran. Y después de 50 años donde nos movemos de un sistema capitalista a un sistema deudista, con los miles de millones de deuda acumulados más altos de la historia de la humanidad, y digo 5.000 años porque es lo único que tenemos medido, el, el sistema quiebra. Y entonces, en ese octubre del 2008, los que estamos presentes, vemos eh, que se llega al final del ciclo y al abismo. Lo que pasa es que el abismo en ese mes de octubre es de consecuencias eh, tremendas. Y utilizo un lenguaje claro y duro porque era el lenguaje en aquel momento. Se ha aprendido mucho y, por lo tanto, sobre todo el Gobierno de Estados Unidos, pero también algunos gobiernos europeos, reaccionan inmediatamente y lo que se hace es tomar medidas extremas de tipo monetario y de tipo fiscal, bien tomadas que lo que permiten es taza, taza y media, ganar tiempo. Entonces se dice, se nos hunde el tinglado, la deuda es impagable, la productividad del sistema no puede con ello, la deuda soberana es imposible, avanzar en más impuestos es pedalear en el vacío. Y además el sector privado, me da igual que sea un comerciante, que una pyme, ya no puede más. El sistema no da de sí para pagar ni los intereses ni el principal. Entonces lo que se dice es, vamos a inyectar una sobredosis en la economía, se bajan los tipos de interés al infierno y se crea lo que se llama el quantitative easing. Es decir, pues en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal tiene cuatro trillones y medio de dólares acumulados de papelitos que ha ido comprando para inyectar. Eso nos da un bonus de tiempo que Estados Unidos ha usado muy bien. En Europa tenemos dos o tres años de recorrido para tomar medidas de fondo estructurales. Pero esas mismas medidas, que tienen un efecto positivo, el bonus de tiempo, tienen un efecto negativo muy importante. Y es que disparan una parte del valor de los activos y, por lo tanto, producen un fenómeno óptico de desigualdad insoportable. ¿En qué sentido? Que al bajar los tipos de interés absolutamente y haber una demanda de bonos soberanos y de bonos eh, privados muy grandes y con una inyección de liquidez en el inmobiliario muy importante, lo que debería valer X pasa inmediatamente a valer X prima. Algunos sabemos que el X prima saltará por los aires cuando los tipos de interés recuperen el tipo de interés natural, pero la óptica del ciudadano es que Toda esa inyección monetaria, esa ganancia de tiempo, no ha llegado a la economía real, se ha quedado en los activos financieros. Y es verdad, la velocidad de circulación del dinero sigue siendo la misma y, por lo tanto, el crecimiento sigue siendo exiguo. Claro, ver que el inmobiliario sube, ver que el valor de los bonos sube y ver que el valor de las acciones sube para un mileurista o para alguien que está a sueldo. Eh, es insoportable en el momento en que se le priva de horizonte. Y además, la patología de esa falsa riqueza provocada por, por, por la política monetaria extrema se utiliza inmediatamente como arma política, en el sentido de decir y de predicar la a la totalidad una parte del problema. Y por lo tanto, eh, amanecemos con dos. Valores que no son tales. Uno es el valor de la transparencia, cuando los seres humanos no somos transparentes y no debemos serlo. Y el otro es el de la igualdad, cuando no hay más igualdad reconocida que la igualdad ante la justicia, que no se practica. Y, uh, por supuesto, la igualdad ante la ley, que tampoco. Pero no la igualdad económica, etcétera, etcétera. Sí la igualdad de oportunidades. Entonces, se introduce una falla política dentro del bonus de tiempo. Y en ese bonus de tiempo en el que estamos, los americanos lo aprovechan bien y corrigen muchas cosas de fondo, hacen reformas estructurales y los europeos estamos ahí. A partir de ese momento, lo que se dice es nos hemos atrapado a nosotros mismos y hay que salir de esa política monetaria extrema. Porque, si hubiera otro problema, nos hemos quedado sin munición. Es decir, si por lo que sea hay una falla en el sistema y la sensación de incertidumbre y de desconfianza y la fragilidad en la que todavía estamos. La pregunta americana de ¿Are we safe? se responde en el sentido no y hay un momento de gran tensión, no queda munición para arreglarlo. Nos la hemos gastado toda. En Europa todavía queda algún papelito que comprar por parte del Banco Central Europeo. Entonces, toca explicar lo que ha sucedido y toca reformas profundas. Las reformas profundas son pasar de una política de demanda, la economía crece porque consumimos, a una política de oferta, y se explica bien en el libro. Consumimos porque hemos ahorrado previamente, consumimos porque hemos ahorrado capital previamente, y consumimos desde la austeridad. Todo lo contrario produce dos cosas, y voy terminando. El libro es muy extenso y os recomiendo la lectura. Uno, nos hemos apropiado el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos con una deuda, eh, en principio, pública impagable y con una deuda privada que va a costar mucho corregir. sociedad española, por ejemplo, la está corrigiendo. Es decir, en cinco años prácticamente hemos desendeudado el sector privado en 450.000 millones de euros, particulares y empresas, pese a las llamadas públicas a que fluya el crédito y consuman ustedes. La sociedad no se fía y la gente joven tampoco. Por lo tanto, acumulemos ahorro, acumulemos capital, seamos austeros y el sistema no da de sí para pagar la deuda acumulada, ni la pública ni la privada. Y hay un desierto por delante y luego vendremos la solución. Y segundo, se ha producido no solamente este efecto de apropiación indebida del futuro de las siguientes generaciones con un nivel de bienestar. Eh, muy tópico, en el sentido de que todo el mundo habla del Estado de Bienestar. En Europa, y más particularmente en España, en nuestra Constitución, lo que tenemos es un Estado social de derecho. El concepto de bienestar es un concepto muy americano, que ha comprado la izquierda radical y algún otro despistado. El Estado social de derecho es algo mucho más profundo. No todo es dinero, consumo, economía. Los valores de acumulación de capital, de ahorro, de austeridad. Y por lo tanto, es retrasar el consumo y la debida proporción entre todo esto y un nivel de, de bienestar y un estado social de derecho deben ser guardados. Si se rompe esto, al final alguien termina pagando la factura. No hay helicóptero, no hay reparto de dinero que sirva para esto. Y el segundo efecto es la falta de perspectiva de los mil euristas. Es decir, todo el mundo comprende que alguien pueda cobrar mil euros, lo que es insoportable es que no haya, no haya horizonte de mejora. ¿Por qué no hay horizonte de mejora? Porque en los últimos 50 años, a medida que iba aumentando la deuda y se iba excitando de manera artificial el consumo, vector de crecimiento, y la inflación, que termina deteriorando capital y ahorro y primando a los consumidores, y por supuesto la deuda pública, las rentas del trabajo en 50 años han perdido peso en la distribución de la renta nacional. Frente a qué? Frente al pago de intereses de la deuda, frente a la devolución del principal de la deuda y la retribución del capital y los impuestos. Entonces, en 50 años hemos hecho una montaña de deuda que actúa como un agujero negro, que curva la tensión, lógica tensión en el reparto de la renta y los... ¿Y por dónde ha quebrado esto? Por la parte más débil. Y los salarios han terminado sucumbiendo porque la productividad del sistema no permite pagar más o porque se lo lleva el Estado, la región, el municipio, quien queráis, en forma de impuestos, o porque se lo lleva el pago del servicio de la deuda. Esa falta de perspectiva de los mileuristas resulta insoportable y, otra vez, un problema político de primera envergadura, junto con la percepción de desigualdad, no con la situación real de progreso real de la humanidad, porque nunca ha habido un nivel de riqueza media mayor y sobre todo por fin otra cosa es lo que pueda pasar en chicago o en bilbao sobre todo todo lo que pertenece al mundo oriental y al mundo africano donde miles de millones de ciudadanos disfrutan en estos momentos de rentas muy muy superiores a las que tenían y como somos ciudadanos del mundo la situación ha mejorado mucho. con esos dos problemas entramos en las soluciones. las soluciones son tres. hay una solución perfectamente descrita muy querida de los practicantes de la escuela anglosajona, keynesiana, socialista, políticas de demanda y de consumo, que es 20 años de estancamiento secular. Esto hay que apretarse por donde sea. Poco a poco iremos corrigiendo la exuberancia irracional de consumo y de todo, que no es merecida en absoluto. Y si nos sacrificamos durante los próximos 20 años, terminaremos corrigiendo esto. Mire usted, esto no aguanta 20 años. No, esto no, no aguanta políticamente, o costará mucho que aguante. La segunda es el colapso, es decir, hay algunos que dicen que hubiera sido mejor en el 2008 dejar al mercado actuar libremente, haber producido el abismo, el colapso, hubiéramos saneado todo y empezaríamos desde cero. Esto es imposible. Las consecuencias, eh, yo lo creo firmemente, hubieran sido devastadoras, porque nunca ha habido un nivel de interrelación de una economía global y mundial más estrecha y hubiera sido una reacción en cadena. Fijaros una pequeña bomba como Lehman Brothers, que es un primer fenómeno del crack inmobiliario que hay en Estados Unidos y de derivados, lo que provocó. Imposible. Y la tercera solución viene, que está explicada en el libro, por la infinita suerte que hemos tenido de estar en medio de una revolución. De la misma manera que la revolución industrial marcó, la revolución digital cambia. Eh, un patrón eh, de eh, comportamiento económico que provee al sistema de unas ganancias de productividad muy importantes. Y es esa ganancia de productividad a través de la revolución digital, que cuando la tocas es extraordinaria, lo que permite pensar que sí podremos pagar la deuda, sí podremos recuperar el ahorro y el capital suficiente para fundamentar el crecimiento y corregir. esa situación de, 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 curvatura de salarios. Eso no se hace en seis meses, pero una revolución es la gran oportunidad para aquellos ciudadanos, empresas, instituciones, eh, gobiernos, eh, municipios que quieran aprovecharla porque están al abasto de todo el mundo. Hay solución, hay solución positiva, es revolucionaria y saldremos con bien todos aquellos que queramos participar de la misma. El libro, que es muy ideológico, se sostiene además en referencias a la historia, es decir, interesadamente uso episodios históricos para apoyar lo que se dice en el libro y es legítimo y, por lo tanto, se explica bien cómo Nerón quiebra el imperio romano introduciendo la inflación en el imperio, cómo los austrias quiebran el imperio español eh, muy denunciado por Juan de Mariana. ...en el primer tratado de política monetaria, otra vez la escuela de Salamanca, etcétera, etcétera... ...o eh, cómo John Law, el escocés, quiebra la monarquía francesa y origina la revolución francesa... ...para luego entrar mucho en Estados Unidos y terminar en la gran depresión americana... ...y la gran inflación alemana del periodo de entreguerras. La historia nos enseña que repetidamente que se ha abusado de la política monetaria... ...y no se ha actuado de acuerdo con los fundamentales... Previos a la ingeniería social, hemos terminado mal. Y bueno, esa utilización de la historia, que subyace en esa columna vertebral tan ideológica y contraria al pensamiento único actual, se soporta también con anécdotas personales. Pocas, eh, pero he intentado que sean algunas anécdotas personales simpáticas de mis vivencias y que ayudan a leer el libro con más facilidad. Y muchas gracias por vuestra paciencia en lo que ha sido esa breve descripción del contenido del libro. Muy bien, pues me traca un trabajo muy sencillo que luego os trasladaré a vosotros, que es moderar un debate entre dos grandísimos expertos eh, en el funcionamiento de la economía, en el caso de María Además, con un paso, por tanto, por el sistema, por el lado público, en el cual construyó... ...nuestro armazón fiscal y hacendístico, como por el lado privado... ...en el que los dos han sido grandes artífices de la prosperidad... ...que ahora disfrutamos. No, Antes decías que la universidad nos ampara. Esta facultad se siente siempre amparada por sus antiguos alumnos, sus profesores. ¡Qué bien! Y es un verdadero honor ¿eh? que nos acompañéis hoy, ¿eh? en este día. Hablando de valores y hablando de, de ideología y hablando de los cambios... ...que tenemos que hacer. ¿eh? En ese cambio, igual, una primera reflexión... Los dos habéis tenido un papel fundamental en la evolución del sector financiero en estos últimos años, ¿eh? desde diferentes perspectivas. Eh, has hablado de la financiación de la economía, del desarrollo, de las de la finanzas especulativas frente a la economía real. Hemos asistido a una reestructuración del sector financiero. Eh, recientemente, la directora del Fondo Monetario Internacional hablaba de que era necesario mayores reformas. Decía: hay que seguir reformando. En concreto, en España. El sector financiero. Eh, en tu libro hablas bastante de, de esa evolución. Eh, Mario, eh, ¿cómo el sector financiero, qué reformas quedan pendientes? Bueno, primero hay que empezar por el principio diciendo que la reestructuración que se hizo del sector financiero en términos generales creo que fue muy afortunada. Eh, como siempre se pueden discutir aspectos puntuales, probablemente llegó un poco tarde, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando fue el Chapter 11, es decir, la quiebra de Lehman Brothers, estamos hablando de agosto, septiembre del año eh, 8, ¿no? Sí, 8. Y realmente la reestructuración se empezó en el caso, en el caso español prácticamente el año 2012. ¿no? Uh -huh. Probablemente se hizo un poco tarde. De todas maneras, la reestructuración ha sido extraordinariamente importante. Hemos pasado de tener 50 entidades financieras, excluyo el tema de cooperativas, de crédito, etc y me estoy refiriendo a bancos y cajas de ahorros, hemos pasado de tener 50 a tener 13, ha habido una disminución de oficinas del 37%, una disminución de personas que trabajan del, 38%, del 31%. Lo que ha ocurrido en España ha ocurrido también en los otros países de Europa, sin ir más lejos. ¿eh? Aquí estamos hablando mucho acerca de lo, del coste para el, para el Estado. De las ayudas de la reconversión, o como queramos denominarlo, del sistema financiero español, no tienen punto de comparación con lo ocurrido, por ejemplo, en Alemania o en el Reino Unido. Yo me acuerdo que cuando estábamos, veo ahí alguno, por ejemplo, a un señor con gafas sentado allí, cuando estábamos en el BBV de mayores, queríamos ser como el Lodge. Pues el Lois fue uno de los primeros ayudados. Eh, como consecuencia de la crisis financiera en el ámbito de la, del, del Reino Unido. En el Reino Unido se gastaron 140.000 millones de euros, en, el, en Alemania 285.000. Y en España, según hemos podido aprender en el libro, gracias a la gestión que hizo este señor, distinguido alumno mío por otro lado, en, con la señora Merkel, cuyo trato no parece especialmente sencillo, ¿no? dicho sea con todos los respetos, ¿no? pues apenas han sido 50 y pico mil millones. 53, 56, no sé, una cosa por el estilo. Luego, naturalmente, esto no es contradictorio con otras cifras que se, que se hacen públicas, ¿no? por ejemplo, por eh, controles de, de las autoridades correspondientes. Por ejemplo, se ha hablado de ciento y pico mil millones de euros, pero se incluyen y es verdad que es razonable incluirlos como coste. Pues por ejemplo, por poner ejemplos muy sencillos. El importe de lo que has tenido que pagar a los bancos de inversión para que hagan los estudios correspondientes. Evidentemente todo esto es un coste, las comisiones, pero el coste coste realmente lo podemos establecer en el orden de los cincuenta y pico mil millones de euros, que no deja de ser una barbaridad. Yo creo que en términos generales se ha hecho de forma razonable. A mí me parece que en aquel momento el Gobierno español no estaba en condiciones de discutir muy de igual a igual precisamente con la Unión Europea ni con el Fondo Monetario Internacional. Eh, el MOU famoso que se firmó pues es muy mejorable desde el punto de vista de las autoridades españolas. En otros países no se han establecido requisitos como los que allí venían, pero yo creo que es muy fácil predicar en el desierto, eh, pero yo creo que en términos generales se ha hecho una reestructuración del sector muy razonable. Queda todavía algún remate que realizar. Hay algunas antiguas cajas que tienen compromisos con la Unión Europea de transformarse en un esquema muy diferente, incluso a través de una salida a bolsa o de algo parecido. Pero en general, a mí me parece que merece un resultado favorable y un aprobado. Nosotros eh, salvamos, como bien dice Mario, la intervención. Hay que acudir a la prensa en aquellos momentos para ver cómo una parte muy importante de la sociedad española corporativa, el IBEX, y política pedía la intervención. La intervención no era posible, es decir, significaba eh, primero un estigma insoportable, segundo, un, un condicional mucho más extenso que el MOU al que hacía referencia, y en tercer lugar, eh, probablemente una cadena de acontecimientos que podría haber dado eh, lugar al final del euro. ¿no? Por lo tanto, fue una negociación muy tensa. El gobierno español aguantó. Viene el tirón de la petición de intervención dentro y fuera de España y se llegó a un acuerdo que se explica en el libro, donde yo tuve pues, la suerte y el honor de participar en lo que fue una gota de agua en la negociación directamente en aquel momento con la persona no, no, no que. Gota, eh, no tan gota. No tan gota. Eh, ¿Cómo, es, cómo, es, ¿Cómo es negociar con Merkel? O sea, ¿cómo, ¿De qué se habla? Cuando estás con no, Merkel. Pues mira, o sea, negociar con con números. Con, con... No, 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 en absoluto. Lo, lo, último, lo último, que manejamos fueron los los números. La negociación con Merkel se construye en Washington, eh, en el debate que tiene lugar en la sesión de Bilderberg eh, el viernes por la noche. El presidente Bilderberg me dice Juan María, el recreo del sábado que hemos mantenido eh, es como sagrado. Desde 1946 se suspende por primera vez. Digo yo no he sido, yo no he sido, yo no he interrumpido el recreo del sábado porque en Bilderberg se trabaja como no os podéis imaginar de jueves a domingo, todo el mundo en su pupitre, no hay móviles, no te puedes salir de, de los foros de discusión. Dijo no, 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 no has sido tú, pero mañana te toca. Eh, la gente no va a estar de muy buen humor, pero tenemos que volver a debatir el euro. Eh, la situación del euro, la intervención griega y qué pasa con España. ¿Qué pasa con España en aquel momento? Es que los números que teníamos en nuestras manos, lo que estaba publicado, informado, en lo que se creía y en el mundo financiero y también en otros ámbitos, la realidad no importa. Hay que gestionar, que es mucho más difícil, la percepción de la realidad. La realidad no importa. Puede usarse para otras cosas, pero manda la percepción. Los números decían. ...y acudo a los 50.000 millones finales de Mario, decían en España como mínimo... ...hacen falta algo entre 150.000 mínimo y 260.000 millones de euros para sanear el sistema financiero. Habréis visto que estos días en Italia hablan de algo entre 200 y 250.000 millones. En Italia, muchos años después. En Italia nunca se sabe ni se sabrá. El no lo sabremos nunca. Yo, yo creo que será el gran estallido final. Entonces, ese viernes por la noche en mi habitación del hotel digo, Juanma, eh, esto esto no va de una intervención, esto va muy en serio. No voy a tener muy buenas caras. Ahí había primeros ministros, había toda la gente que asiste a Bilderberg, 150 personas, primer nivel mundial y yo preparo un discurso moral para el sábado que tiene tres puntos fundamentales en toda negociación. Uno los tiempos, es decir, había que convencer a los interlocutores del factor tiempo porque yo me daba cuenta de que en, en la interlocución me decían, hombre, estamos en 2012, en Estados Unidos hemos hecho los deberes, en el Reino Unido hemos capitalizado Tulloids, todos los bancos, en Holanda hemos cerrado todos los bancos, en Bélgica también, en Alemania somos poderosos y por lo tanto España se lleva por delante el euro. Yo digo, primero, factor tiempo. Cuando nosotros crecíamos en el año 2000, 2001, 2002, vosotros, franceses y alemanes, eh, faltáis el compromiso de Maastricht, bajáis los tipos de interés, otra vez la ingeniería, la política monetaria, metéis un tipo de interés negativo en España que crecía al 4 y tenemos el boom inmobiliario. Cuando vosotros lleváis mal, nosotros llevamos bien. Y, y explico el diferente ciclo económico español respecto al europeo, que es una realidad. Factor tiempo. La, la argumentación del factor tiempo es muy importante en la percepción de la realidad. Es decir, usted me mira, pero póngase unas gafas porque me está mirando con su mirada, pero yo estoy en otro momento del ciclo. Cuando usted vaya bien, yo iré mal y viceversa. El segundo gran argumento, muy potente y que me costó muchísimo trabajo, es el reconocimiento de los errores. Si tú tienes que pedir que te salven porque no había 50.000 millones en España, no los había para capitalizar las cajas de ahorros, aquellas, no por supuesto las que manejaba Mario y otras personas de primer nivel en este país, ni por supuesto los bancos, aquellas que habían fallado lamentablemente, si tú tienes que pedir 50.000 millones a alguien, lo mínimo que puedes hacer es explicarle en qué te has equivocado. La explicación de los errores cometidos en España como, como país a lo largo de los últimos 15, 20 años es una explicación como el tiempo que tiene una... Segunda parte, muy del gusto mío y muy impertinente, que es dejar ver a tu interlocutor que tú también sabes en qué se ha equivocado. No hace falta insistir mucho cuando te tienen que dar dinero, pero sí hay que dejarle ver que tú sabes en qué te has equivocado. Y por lo tanto hubo una, una enumeración detallada de los errores cometidos en España en la gestión de la crisis, antes de la crisis y durante la crisis. Y el tercer punto fundamental, elemental, que yo preparé. Aquella noche es una afirmación de principios y en una negociación es la percepción de la realidad lo que cuenta, pero yo creo que es verdad que es, mire usted, si tenemos que ayudar a España, en España lo que está claro es que no ha habido fraude. No ha habido fraude. Hombre, ¿qué me dice usted si tengo aquí este banco alemán que ha perdido esta camiseta? Mire usted ha invertido en un inmueble en la Gran Vía de Bilbao que dice usted que vale cero cuando hace los 260.000 millones, pero dentro de 15 años yo le digo que la Gran Vía de Bilbao va a estar estupendamente. Eso no es fraude, esto es error de gestión, es un factor tiempo, pero nadie se ha metido en el bolsillo nada que equivalga a 50.000 millones. Es que no me lo creo. Pues coja usted las ayudas agrícolas, las ayudas a la ganadería, las ayudas a la pesca las ayudas estructurales desde que nos incorporamos a la Unión Europea, sepa usted que hay un mecanismo de control y dígame cuántos expedientes de fraude de ayudas europeas ha habido en España. Ninguno. En España no hay fraude. No, es que yo tengo un cuñado holandés, será, porque otra cosa, no hay fraude. Por lo tanto, tiempos, reconocimiento errores y fraude. Y cuando se establece ese, ese principio, tú puedes decir, oiga, y la factura que necesitamos son 50.000. Pero si tú te presentas de tonto no reconoce los errores de ladrón y dices que te has apropiado de algo y además dices que lo has hecho igual de mal que ellos, no tienes ni un duro. El tema es que cuando Merkel me llama el lunes por la mañana, que yo estaba en Sao Paulo y lo cuento, y me dice, mañana yo no le conocía de nada, llama al jefe de gabinete y dice, a la una y cuarto le espera en Berlín Madame Chancellor, pues claro. Son palabras mayores. El libro cuento, yo hablé con Lindos, luego pasé a Soraya y finalmente el tema se liquidó con Rajoy, que solo me dijo una cosa. Juan María, este tema lo llevan Obama, Merkel y yo. le digo. Le digo ¿Por qué orden? Eh? Eh, eh, en ese orden. Me lo dijo en ese orden. Y le digo, pues por lo tanto, muchas gracias, yo sigo en Brasil y no pinto nada en este tema. Y dice: no, 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 tú te vas a Berlín, tú te vas a Berlín. Y se explica otra parte muy importante del racional de la negociación, que yo no os voy a aburrir. ¿Cómo es ella eh, extraordinariamente potente? Es decir, ya tenemos una conversación muy larga, mano a mano, eh, tiene unos ojos azules acero. A yo no sé si sois aficionados. no lo estoy comparando y soy muy respetuoso con las personas, pero es igual de transparente que un husky, ¿eh? es decir, es ese ojo azul transparente, un inglés impecable extraordinariamente profesional y alemana, muy inteligente, e invertimos mucho más de los 45 minutos que me pidió, casi dos horas, en discutir esos tres puntos. La responsabilidad de una persona, porque cuando se llega al colapso, aunque sea muy duro admitirlo, al final funcionan las instituciones. Es decir, la responsabilidad de una persona que gobierna Alemania, además tiene a la oposición en el Parlamento, tomando una decisión para toda Europa sobre la base de informes de lo que pasa en España, es una decisión muy complicada, porque ya al final es la, 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 la Madame Chancellor de Alemania. Y dice, no, los españoles dicen que la factura son 50.000 y el resto de los socios me dice que os, o, o arreglo esto o se cae todo el tinglao. Yo me pongo en su lugar y digo, ¿y, ¿y a quién me creo? Y si me mojo y resulta que no son 50.000, salta todo por los aires, el prestigio de Alemania, el euro y todo. Entonces fue una, una discusión muy intensa, a ella le sorprendía mucho, eh, porque en estos casos no hay florete, es decir, el no contundente. Yo me acuerdo que cada vez que le decía no, eh, me decía, pero ¿cómo me dice usted que no? Mire usted, ¿por qué no? La he informado mal. Oiga, pero usted me pregunta y yo le digo, no. no, no le digo, hombre, habría que mirar, no, no. Y al final llegamos a una conclusión que es... Los mercados esperan 200.000 millones de media. Con 50.000, si yo le creo a usted, yo le dije, créame, que yo de eso sé, llevo 30 años en banca y me estudió a mis competidores, son 50 la factura, con 50 no lo arreglamos, conforme. Con 200 no hay dinero en Europa y esto salta por los aires. ¿Dónde está el punto donde podemos transitar? 100.000. Y de hecho, en aquellos momentos, al día siguiente, ese sábado, eso era un martes, cuando el Eurogrupo dice abro una línea de 100.000 millones, en ese momento hay algún banco de inversión que dice insuficiente. Pero el mercado compró 50.000 y fueron, fueron 50.000. Luego cuento alguna anécdota más concreta. En, en relación con lo que mencionabas de cómo se valoraba entonces eh, la situación de España, yo he traído los datos del PEC, del, del Plan de Estabilidad y Crecimiento, del año 2010 al año 2011. ...que naturalmente son doce años, como hay un compromiso en materia de déficit y otro de deuda... ...pues yo diría que el doble de doce son veinticuatro. Por lo tanto, hay veinticuatro objetivos a cumplir durante este periodo de tiempo. Pues bien, el resultado del partido es incumplimientos Grecia, veinticuatro, o sea, pleno. Incumplimientos Italia, veintiuno, no está mal. Incumplimientos Alemania, dieciocho, dieciocho de veinticuatro. Incumplimientos de España, seis. Es a partir del 12 cuando empieza a variar la situación. Pero aquí conviene no olvidar cómo estaba cada uno. Lo digo, por ejemplo, en estos momentos en que existe una presión importante respecto al cumplimiento de déficit, etc. Entonces, Alemania era el enfermo de Europa. Hasta que vino Gerhard Schroeder a arreglarlo y lo arregló de tal manera que, naturalmente, perdió las siguientes elecciones naturalmente. y tuvo que, mandarse a, tuvo que marcharse a Rusia. Pero conviene bajar al terreno de juego, ¿no? O sea, claro. esta era la realidad no era solamente España quien tenía un problema, había otros que tenían bastantes más problemas. Y me temo que este se va a reproducir, este tratamiento diferente, se va a reproducir, lo vamos a ver enseguida con el caso de Italia, bah, en Italia, pues, bueno. como te digo, lo disfrazarán de la garterana o de no sé qué perro que has dicho tú, como era ese que se llama Husky o como sí, se llama. Sí. Bueno, pues bien. vamos a ver, en Italia no se aplica el bailing ni de coña. Como sabéis, a los efectos de las ayudas eh, hay una distinción entre lo que se llama el bail-in y el bail-out. Bail-out que significa dinero público, dinero de fuera, de ahí el out. Bail-in se trata de que, oiga, espera un poco, antes de ver qué dinero público hay que poner, vamos a ver cuál es el orden de los factores a los que imputar las pérdidas. Por ejemplo, primero accionistas, como es bien evidente, si te sale bien el negocio está muy bien y si te sale mal el negocio pues lo has perdido pero también por ejemplo deuda subordinada etc. ¿no? está el monte de Pasqui de siena desde hace cuatro meses le han realizado ayudas por parte del estado no se ha aplicado el bailín no, no se ha aplicado nadie ha perdido un euro iba a decir una lira el anterior eh, presidente del gobierno dijo que es que si se aplicaba el bailín perdía las elecciones bueno de hecho perdió el referéndum y está en la puñetera calle en este momento ¿no? pero lo que no puede ser un argumento es que yo no cumplo porque tengo el riesgo de perder las elecciones. Y sin embargo, es lo ¿no? que ha pasado. A mí me parece que el principio de igualdad, por decirlo más claro, el principio de desigualdad en la aplicación de la normativa comunitaria es uno de los graves problemas para hacer más consistente la Unión Europea y en particular la Unión Bancaria. Eh, estamos ante un exceso de regulación verdaderamente memorable. memorable. O sea que hemos, partado, hemos partido del sistema Yankee en la época de, de Bush, al sistema burocrático en la peor acepción del término. Uh -huh. Aquí antes se hablaba de la burocracia española, italiana, etcétera, en definitiva países del sur, bueno, bueno, Frankfurt no está muy al sur, ¿no? Miren, les voy a dar un dato que es real como la vida misma. El boletín oficial de la Unión Europea del día 31 de marzo de 2017, o sea, hace un mes, falta media hora para que haga un mes, publica. Ese boletín, 29 normas, reglamentos o directivas sobre el ámbito financiero, por un total, he tenido el, el especial cuidado de contarlas, de 509 páginas. Un día, un día, un día. Es evidente que la desregulación en parte es la que ha traído los problemas posteriores. Realmente el exceso de regulación. Hace poco vi que la señora Dancausa, la consejera delegada... Del Banco decía que con tanta regulación es tan posible equivocarte que tampoco puedes acertar. A mí me parece que hay un exceso de, la, un exceso de regulación, hay un exceso de burocracia que no tiene ningún especial sentido. De hecho, el, el exceso de regulación adolece de dos problemas de, de base, de partida, muy importantes. Uno es eh, que no hay inteligencia humana capaz de tener toda la información. Para producir el nivel de detalle de las normas con las que nos movemos en estos momentos, y vuelvo a la recuperación de los valores del libre y honesto comportamiento de los ciudadanos versus la regulación milimétrica de nuestras vidas. Es imposible que se pueda ordenar todo desde el boletín oficial, incluso de la provincia. Y el segundo es que esa regulación incumplible en, en, en todo su nivel de detalle que sitúa al general de la población fuera de la ley, lo que ha producido es una transformación eh, contra la que hay que luchar de ciudadanos libres en consumidores protegidos. Uh -huh. Es decir, la ciudadanía ha comprado, y se explica en el libro, el amparo de un hipotético ser superior. Cuando surge un problema pide que se regule, es una especie de tic eh, histérico, nervioso de nuestra sociedad, luego incumple. Y si pasa algo, siempre dice que no ha sido por culpa de él, un ciudadano libre y responsable de sus actos, sino que como consumidor protegido ha habido a alguien pues, que le ha hecho daño. Ahí, es, ahí tenemos el caso de las cláusulas suelo, que muy recientemente ha sacudido el sector financiero. Sí. Eh, ¿Qué opinión tienes tú? Pues mira, yo recuerdo, ma muy, bien, mi eh, recuerdo muy bien cuando los tipos de interés estaban al 17%. al 17% eh la inflación era una inflación que la acompañaba y se podía pagar las hipotecas con regularidad. El carácter cíclico de la economía y el aprendizaje de que se producen saltos económicos y financieros cuando se dispara la inflación o se disparan los tipos para corregir la inflación produce un desajuste que implica un, un esfuerzo importante por parte de las familias. Y al que le pilla al 17 con la hipoteca y no le da tiempo a pedir que le suban el sueldo un 10 o un 12, lo pasa fatal. La experiencia demostró que era bueno introducir en el sistema hipotecario español, con, y además es un sistema social de compra de propiedad, la moderación o la modulación de un fenómeno contrastado. Y, por lo tanto, explicarle al ciudadano, no al consumidor protegido que se declara menor de edad. Al ciudadano, mire usted, si quiere esta hipoteca, yo lo que le digo, luego están los abusos, pero la patología no se puede extender al sistema. Yo lo que le digo a usted es que con esta hipoteca como mínimo pagará un dos, un dos y medio y como máximo un ocho. Y en general ahí hay algún cálculo financiero complicado, a pesar de declararse en cuanto salió la sentencia el 100% de los ciudadanos que habían negociado, habían ido de sucursal en sucursal, de banco en banco, habían dado puñetazos, habían explicado a sus amigos que habían conseguido una hipoteca, que votan, que protestan, que en la junta de vecinos hacen la vida imposible a todo el mundo y que son los más listos del mundo y que habían dicho ante un notario, hombre, de verdad, yo le digo, señor notario, cuando usted me explica que esta hipoteca me costará como, como mínimo un dos y medio y como máximo un, un ocho. Hasta aquí llego, yo lo entiendo, y coge el notario y escribe, y doy fe de que el ciudadano fulano, con la señora al lado, que acaba de venir de la peluquería, comprándose la casa a ver si especula y gana dinero fácil, ha conseguido entender que entre un dos y medio y un ocho se le va a mover la hipoteca, ¿Qué significa que si vuelve a haber inflación, que es muy posible que la haya y los tipos se vayan al 20, él pagará un ocho, y que si los tipos se derrumban, pagará un dos y medio. Oye pues de repente yo explico la sociología. El, el tema jurídico, por supuesto, es mucho más escandaloso. Hay un ingeniero social, un órgano social, que dice, yo soy justiciero, yo soy justiciero, esto no va de justicia, esto no va de igualdad ante la ley, esto no va de ciudadanos libres. Yo soy justiciero y digo que como los tipos han bajado un poco más, esto no vale. Usted no ha entendido nada porque no le han explicado los escenarios macro de los próximos 10 años, y como no le han explicado los escenarios macro de los próximos 10 años, y además usted no ha entendido lo del dos y medio del el 8, porque es tonto de remate, eh, yo vengo a usted a protegerle y declaro esto, esto nulo. El notario ya puede dar fe desde que se instituyó la fe notarial en España, de que usted lo ha entendido, me da exactamente igual, y el registro exactamente igual. ¿Y a partir de aquí? ¿Y a partir de aquí? Mario. Antes de que yo diga alguna impertinencia, eh, yo creo que la valoración jurídica eh, te pertenece. No, no, yo creo que se puede hacer algunas, algunas consideraciones en la misma línea que mencionaba Juan María, comenzando por, desde luego, manifestar mi absoluta sorpresa porque el señor Quintos haya podido decir el otro día que los bancos son los responsables de la inseguridad jurídica en que se vive en materia de las hipotecas. Vamos a ver, a ver si nos entendemos. El Banco de España, a petición del Senado, y por lo tanto está en el boletín oficial del Senado, no es un documento secreto, el Banco de España, a petición del Senado, el día 7 de mayo de 2010, 10, inicio del problema, de la crisis, contestaba al Senado sobre una serie de preguntas que se le hacían en relación con las cláusulas suelo. Hay algunos comentarios que merece la pena hacer. En primer lugar, el Banco de España afirma que una política comercial con ese tipo de préstamo hipotecario, suelo, techo, literal, es consecuente con la prudencia que debe caracterizar la actividad de las entidades de crédito y constituye además un factor que favorece la estabilidad financiera, elemento de interés público, literal. Estamos en el año 10. El año 10 es precisamente el que recoge todavía, ya al final, ¿no? pero recoge toda la burbuja inmobiliaria que ha habido. Hay que reconocer, y creo que no hace falta que ninguno de los dos nos manifestemos en público, que exagerando solo un poco, los bancos te perseguían por la calle para, para una hipoteca. ¿Eh? Y además, de paso, una vez de que te la daban, por supuesto, el famoso LTV, es mm. decir, no, no, le doy la hipoteca por el 100% del valor de la casa. Y a la vez tal vez necesite usted un préstamo de carácter personal para, para, cursos, para las cortinas y no sé qué tal igual. Esa era la época. Época en la que además, por lo tanto, había una competencia feroz entre entidades de crédito. De manera que si entendías que eso que te decía ante suelo y techo era, era muy elevado, podías ir a otra y seguro que podías obtener. Pero el problema es conceptual. Hipoteca cuyo tipo de interés no es variable 100%, sino que tiene un suelo y un techo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Euribor, que sería la alternativa, en España el tipo de préstamo hipotecario habitual es Euribor más no sé qué, pero es el Euribor, el Euribor pasa del 4,9% a, por ejemplo, el año pasado, menos 0,018%. Digo yo, que eso me ha mal pensado, como es obvio, que igual tiene algo que ver, ¿eh? que si te apuntas al Euribor es más barato que si no te apuntas al tema de las suelo y los techos. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a partir del momento en que se produce esta situación de crisis económica, se inicia la batalla acerca de a ver quién es más progre que yo. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 13 de enero de 2015, dice algo que es tan innecesario que hay que valorar todavía más que lo diga. Dice literalmente, son dos líneas. No está en disposición del juez corregir, en razón de su personal estimación sobre lo que sea justo o no en cada caso, las resultas de aplicación de las normas. Eh, verde y en botella, me parece que está más claro que el agua, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Una carrera a ver quién es más progre. Yo conozco de mi anterior época, cuando me dedicaba a las apropiaciones indebidas y esto. Yo me recuerdo que me explicaban algunos, algunos casos verdaderamente monumentales. ¿no? Una señora abogada es socia de una empresa que recibe un préstamo con garantía de hipoteca. Y avala, avala. La empresa, empresa, no estamos hablando de persona física, ni para compra de vivienda, empresa, para el funcionamiento de la empresa. Bueno, la empresa no paga la hipoteca y entonces el banco era cucha, cucha, la hipoteca es anterior al momento de Cuchaban, ejecuta la hipoteca y perdón ejecuta el aval la señora abogada de profesión manifiesta que no se le había explicado bien lo que significa un aval solidario y el juez entiende que en efecto no había sido transparente la explicación que había dado aquí de lo que se está tratando sencillamente es de buscar el tipo más bajo con una segunda consecuencia que es muy, eh, muy importante desde el punto de vista jurídico. Euribor. Vamos a ver, tenemos aquí un cliente o clienta que quiere una hipoteca. Y entonces tenemos dos alternativas. ¿Quiere usted una suelo y techo? Pues mire, como mínimo va a pagar mira, el 3,5 y como, como máximo va a pagar el 7. Como decías tú antes, ¿lo ha entendido? Pues la contestación parece que es yes. Bueno, pero si no, tenemos otra alternativa y es referenciar. ...el tipo al Euribor. ¿Y esto del Euribor qué es? Bueno, pues siéntese, con lo cual empezamos mal. ¿no? El Euribor consiste en que... ...43 entidades... ...43 entidades... ...tienen un plazo de tiempo todos los días... ...hasta las 10 de la mañana... ...para comunicar a un ente... ...que recoge todas estas informaciones... ...para comunicar... ...a qué tipo de interés... ...están dispuestos a prestar ellos... ...a otros bancos en ese día... Primero, no son intereses reales, no, no. sino el interés que yo creo que voy a utilizar para prestar a otros bancos durante ese día. Bueno, llega un momento en que se reciben, son 43 las entidades que participan. Por cierto, 15 de ellas, a 15 de ellas se les ha abierto expediente por las autoridades reguladoras de su país, por ejemplo, el Reino Unido, como consecuencia de falseamiento de los datos. Bueno, llega el momento en que ya recibimos todas. A continuación, quitamos el 15% más alto y el 15% más bajo. Y a continuación, sacamos la media del medio. ¿A que lo ha entendido usted? Mucho mejor que el suelo y el techo. Es que esta es la pura realidad. Es la pura realidad. Ahora se van a encontrar las entidades financieras con un, con un problema adicional. Como sabes muy bien, el Euribor está siendo objeto de modificación. Se pretende que para el mes de mayo, me parece pronto, pueda establecerse un nuevo Euribor... ...participarían 23 en vez de 43, serían tipos reales. Aquí se va a plantear un tema desde el punto de vista jurídico... ...que desde luego puede dar de comer a un montón de gente. ¿no? Vamos a ver, yo tengo un contrato diciendo Euribor más 5. Sí, pero este Euribor que había cuando contraté yo... ...el Euribor nuevo yo no lo he contratado nunca. Por lo tanto empezamos a hablar desde cero. En definitiva, estamos ante algo recomendado por el Banco de España... Como un comportamiento consecuente con la prudencia que debe caracterizar la actividad de las entidades de crédito. Un comportamiento que implica que la transferencia de información es más fácil en un caso que en el otro. Que es más fácil formar criterio sobre un préstamo con suelo y techo que con un préstamo euribor, más no sé qué. Hay alguna sentencia que llega incluso a entender que. Lo que había que hacer es un pronóstico de evolución de los tipos de interés sí, sí. Vale. en diferentes Según escenarios. Como, diz, como decía Miguel Boyer, que es buen amigo mío, decía lo de prevenir y sobre todo el futuro es muy difícil. Es muy difícil. O sea, en los tiempos que corren es imposible que nadie autorice a nadie de un banco para que firme un papelito diciendo cómo se va a comportar los tipos de interés en el futuro. Nadie. No en lo ningún caso. No lo sabemos. Seguro que hay algunas de las personas que están aquí que quieren haceros alguna pregunta. Tenemos no demasiado tiempo, o sea que os pediría brevedad y concisión. Seguro que hay alguno que ya se ha sumado al libro, lo ha leído, tiene algún comentario. Hay alguien. Yo sí. Ah, muy Venga, bien. Vamos allá. Estupendo. Eh, se acerca una joven con un micrófono para que te oigamos bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar, eh, ha, hemos, has hablado inicialmente de una crisis tecnológica, luego de una crisis eh, inmobiliaria, y luego de una has hablado de una tercera posible solución que es el desarrollo digital, La revolución digital. Y yo digo, bueno, ya preveyendo pues, la, la siguiente crisis, que será la digital, creo, ¿no? Eh, eh, y leyendo, leyendo algo que he visto de... Pues de lo que, de la diferencia que está habiendo en el mundo digital entre China y, y el mundo occidental. Eh, bueno, aparece ahora que hay una aplicación en China que controla ya pues prácticamente todas las aplicaciones conjuntas, ¿no? O sea, lo que es el Facebook, el Uber, el Twitter, el LinkedIn, todas en una sola aplicación, que ya puedes incluso, bueno, información tan... Tan concreta como decir cuánta gente hay en un centro comercial al tiempo y, tal, y todo solo desde una sola aplicación. Es decir, ya llegamos a una globalización de, del mundo digital, ¿no? O sea, una empresa que consigue englobar o competir contra el resto del mundo en, en todo, en to contra el resto de empresas digitales. La pregunta. Se llama WeTransfer. Entonces, ¿qué impacto puede llegar a tener una empresa de, de, de esa magnitud, de ese tamaño en el mundo digital a la hora de competir y de. pues entre, entre países, ¿no? Bueno, tiene, tiene el impacto del, del cambio. Si una empresa de estas características lograra esa posición de monopolio, sucederían dos cosas. Una, surgiría la competencia y, por lo tanto, habría oportunidad en un ambiente de libertad para que otras empresas le disputaran el territorio adquirido. Y, si no, en la experiencia que tenemos de siglos pues las actuales normas eh, de derecho de la competencia introducirían el factor corrector eh, necesario para eso. Eh, para que ambas cosas sucedieran deberíamos estar en el mundo libre, en el mundo occidental eh, y, por lo tanto, en el mundo que ha provocado el mayor nivel de prosperidad y de bienestar de la humanidad. Si resulta que el mundo va a ser un mundo populista, un gobernado... Eh, por oportunistas y dictadores, detrás del cual hay un partido como el Partido Comunista Chino que toma las decisiones mm, a través de 500 personas que se reúnen cada año y donde además se confunde lo público y lo privado, pues lo que habría es una revolución final en contra del sistema porque vendría en insoportable. Por lo tanto, son buenas noticias eh, todo este tipo de nuevas aplicaciones, de revolución digital. Lo que permiten es un mayor grado de libertad ciudadana, pero si hubiera excesos, hay mecanismos jurídicos o prácticos para corregirlos. Muy bien. Eh, bueno, buenas tardes a los dos. Eh, a mí me gustaría haceros una pregunta desde el punto de vista de, del entorno regulatorio a los que se están enfrentando las entidades financieras. Porque vosotros dos, bueno, como habéis sido máximos directivos de dos entidades que apostaban por la banca industrial, desde Critera Caixa y la Fundación Bancaria Cuchabank, y bueno, observo con, expecta bueno, con con pena y con sorpresa que el Banco Central Europeo parece que tiene una actitud bastante mala, penalizando desde el punto de vista del capital a las entidades para que desinviertan en esos activos. Y me gustaría saber un poco de, desde vuestra experiencia... ¿Qué opinión nos merece esa actitud desde el regulador? Primero, en el caso europeo se ha adoptado sin complejo ninguno ni sin ningún análisis el modelo anglosajón de banca. En banca, el que una entidad tenga una cartera de participaciones industriales, en el sentido de cartera de participaciones industriales, ¿eh? no el que haga operaciones en el mercado, eso es distinto, es algo insólito. Por supuesto, en Estados Unidos, totalmente insólito y en buena parte de la banca europea, por contagio. De los Estados Unidos, contagio del que en mi experiencia nunca se obtiene nada positivo, está en la misma dirección. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Penalizar de manera muy rotunda, penalizar de manera muy rotunda la cartera de participadas a la hora de establecer los ratios de Basilea III de capital mínimo que hay que tener. Hay una división que hay que hacer entre los fondos propios, patrimonio, y los APRs, y la R es la importante, el, perdón, la P activos ponderados por riesgo, lo cual significa que lo mismo que un crédito préstamo hipotecario se pondera de una determinada manera, en el caso de las participadas no cotizadas, la ponderación es multiplicar por una cifra tal que el denominador crece tanto que, por lo tanto, el ratio, el cociente que resulta de patrimonio sobre participadas eh, es absolutamente inaceptable. Es una práctica política que no va a ir marcha atrás. La Unión Europea está absolutamente convencida de que ese es el modelo correcto y todas las entidades van a tener que ir bajando de manera muy relevante, las pocas que quedan ya con algo importante, sus participaciones, repito, participaciones industriales, no tomas de participación a los efectos de negociar en el mercado. Y yo creo que el camino es ese. Aquí es lo que se produce es, por lo tanto, una disfunción eh, muy interesante entre una regla que tiene su base racional y que por lo tanto se puede argumentar bien en un mercado como es el mercado americano donde la base de capital es muy importante. Vamos a entendernos con alguna cifra. En Estados Unidos el sistema económico eh, se financia un 30% con crédito bancario, un 70% en el mercado de capitales, capital y obligaciones. Por lo tanto es un sistema que bascula mucho sobre el largo plazo y donde eh, la fragilidad del sistema económico por la dependencia mutua de la banca respecto de la marcha de la economía y viceversa está limitada a ese 30%. En Europa es al revés. Las cifras no son exactamente esas, pero los decimales o las unidades enteras nos dan igual. El 70% de la economía europea se financia en el sistema bancario y el 30% en el, en el mercado de capitales. Eso introduce una falla estructural importante, es decir, si tenemos gran crisis económica, los bancos sufren mucho y si el sistema financiero sufre como consecuencia de esto, induce en el sistema económico un fallo superior. Y el segundo punto es el corto plazo versus largo plazo. Es decir, por definición, la financiación en bancos es una financiación de corto, a todo tirar, medio plazo. Sin embargo, el mercado de capitales, si es capital, es para siempre, y si es el mercado de cuasi capital, preferentes, subordinadas, obligaciones, es un mercado de muy largo plazo. Eso, por lo tanto, da a uno y otro diferentes estabilidades. ¿Qué sucede? Pues que en un continente donde la base de capital, y vuelvo a las políticas de oferta o de demanda que se explican en el libro, es, es menor que en Estados Unidos lo que se ha visto y un buen ejemplo sería retrotraernos a una época de incipiente desarrollo de la economía española con la creación de los bancos industriales lo que se ha visto es que ni las entidades financieras tienen el tamaño suficiente europeo y por eso habrá fusiones transfronterizas para crear y desarrollar un mercado de capitales potente ni la base de capitales es lo suficientemente fuerte y por eso al igual que sucedió en japón se recurrió en Europa a que algunas entidades financieras que sí tenían ese capital o esa visión de largo plazo pudieran participar sobre todo de empresas industriales de tamaño medio grande o muy grande directamente y con ello trabajar ese largo plazo y suplir una deficiencia del mercado. Trasladar a Europa una práctica americana que tiene el sistema final mucho más sano a medio camino de un proceso de capitalización y de industrialización, pues exige un esfuerzo adicional de ajuste eh, de mucha trascendencia. ¿eh? Pero bueno, no demonicemos el tema, también aprieta y, por lo tanto, eso eh, llevará, junto con la exigencia de mayor capital para las entidades financieras, ese desarrollo del mercado de capitales a un paso más en la Unión Europea y, por lo tanto, a que tengamos el privilegio de contar con grandes entidades financieras europeas que de verdad puedan financiar a largo plazo lo que al final es la base más importante, la soberanía de un continente o de un país, como es la industria y, sobre todo, otro tipo de empresas de servicio que precisan de esta financiación estable y a largo plazo. Podríamos hacer alguna pregunta más luego, cuando salgamos, en privado. ¿Eh? Nos queda tiempo para una última pregunta. O sea que... Y si no queréis hacerla, pasamos directamente. Les, les he tentado con el... Oye, el... el libro está clarísimo. Yo creo que cualquier duda que tienen lo pueden comprar. Y, y luego les hacemos el consejo. Además es, es muy ameno. ¿eh? A pesar de esta discusión, se lee muy bien. ¿eh? Así es. Muchas gracias por pues todo. María, muchísimas gracias a ti. Mario, muchísimas gracias. Yes. Un verdadero honor. Mario, muchas gracias. ¿Qué?